Buenos días, buenos días, banda. ¿Cómo andamos? Un saludo y muy buenos días buenos a, a todos los días. que buenos se, se levantan temprano. Muy un saludo, un saludote, bien, un bien, saludote. A todos los que buenos se, se levantan temprano. Días, temprano. Saludo. Un saludote, Ay, un muy saludote. Esperenme, esperenme, esperenme. Problemas técnicos. Espérenme, espérenme, espérenme. Problemas técnicos. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Acá tenemos las dificultades técnicas. Muy buenos días, tengan todos ustedes un saludo. Pásenle, 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 bienvenidos. Eh, esto, fue, esto es algo inesperado y peculiar, vaya. Ahorita los saludo a todos, titita los saludo a todos. Permítenme, déjenme nada más acomodo acá el... La transmisión que ya tenía abierta, pero justamente por problemas técnicos la tuve que cerrar por el audio me estaba bucleando mucho, pero ya déjenme la pongo, le bajamos y la ponemos así, ahí la tenemos ahí, la tenemos. Ahora sí, ahora sí déjenme voy saludando a todos los que los que vinieron, los que pasaron a saludar. Muy buenos días, tengan todos. Muy buenos días, un saludo Félix, un saludo, muy buenos días, un saludo este Hernán eh, Gabriel, oh, ojo, <laughs> muy buenos días señor Andresito, muy buenos días, un saludo, qué bárbaro, que, que, que se levanta de temprano, este Aldair, un saludo, eh, eh, vaya, Valle, Valle, ¿cómo andamos? Un saludo Félix, un saludo, miren, eh, les platico, les comento cómo está el asunto, la verdad me agarraron hasta por sorpresa a mí también apenas eh, hace unos días me, me hablaron y me dijeron ¿sabes qué? Primo te queremos invitar te queremos invitar a, a la transmisión en vivo al evento en vivo de lanzamiento de la nueva serie de Poco y no les voy a mentir también yo dije ¿cómo? ¿Qué, ¿cómo? O sea, no sabía ni qué rollo. <laughs> Las clases pueden esperar. Eso, señora, Andesito, un saludo. Yo tampoco sabía qué rollo y dije, pues bueno, miren. La verdad, ahorita siguen siendo presentaciones en línea. Pero ojalá, ojalá en un futuro nos inviten a una presentación de este tipo en vivo y traérselos todo esto a YouTube. Porque esto está muy chido para YouTube. Eh, poco, pues es. No creo que no, no conozcan poco, pero por si alguien no conoce poco, poco nada más y nada menos que es el. Una, una submarca pues, pues, de Xiaomi. Aquí tenemos, yo tengo el Poco M3 desde el año que salió y lo, es, lo uso como teléfono secundario. Y ahora van a sacar la serie M5. Entonces, pues vamos a ver qué rollo. Vamos a ver qué, qué anuncian. Pero muy buenos días, Chayo, uh, Xiaomi, señora de Xiaomi. Buenos días, eh, poco es mucho, poco es mucho, sí, poco, nah. <laughs> poco, los teléfonos poco salen muy bien, son características de gama media muy buena, a precios muy accesibles Esa es la ventaja de, de la mayoría de dispositivos de poco, eh, muy buenos días este Pamela, muy buenos días, un saludo, muy buenos días a todos los que andan por acá y se levanten temprano un saludote, un saludote, pásenle, pásenle Nunca había hecho transmisión en vivo en YouTube Nunca había hecho, he hecho muchas transmisiones en vivo en otras plataformas Pero aquí no, esta es la primera vez que andamos por acá Y pues a ver, dije, ¿qué más da? Son las 6.50 de la mañana Dije, a ver, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Hola, primo, buenos días Buenos días, Santiago, buenos días El eh, nombre, a mí el primo nomás me ignora ¿Qué onda, este Fer, perdón? Un saludo, Fer. Este sí, tú fuiste de los que llegaste primero. Y una disculpa por haberte. Ah, hace rato te dije Félix. <laughs> no sé si viste que saludé a un Félix. No hay ningún otro. No hay ningún Félix. <laughs> Eres tú. <laughs> un saludo, Josué. Un saludo. Ya se extrañaba. Ahí, ahí vamos poco a poquito. Como supongo que han visto los videos, tuvimos unos problemitas por ahí con, con YouTube. Pero ya vamos arreglando las cosas y ahí vamos poco a poquito. Este, volviendo con todo a, a activarnos con todo como debe de ser eh, y gracias, gracias, buenos días buenos días, eh, me compré el, C, el C40 me parece bien móvil, me voy a comprar este M5 cuando llegue a México, sí, la verdad sí Pamela, les digo que yo tengo el M3 desde que el año que salió y hasta la fecha que lo traigo de uso de teléfono jala muy bien, jala muy bien la verdad de locos, la verdad son 6 AM, sí totalmente de acuerdo contigo, pero es que mira, como puedes ver, en cinco minutos empieza, yo sé que son las seis de la mañana, y yo sí dije, a ver, a ver si se levantan temprano, a ver si hay gente a estas horas de la madrugada y vaya, vaya que, que veo que si sí hay uno que otro de ustedes, ¿Eh? muy buenos días. Eh, eh, me encantaría quedarme, pero no se puede, besos muy buenas, que tengan muy buenos días los que tengan que ir a trabajar o a la escuela o alguna responsabilidad les mando un abrazo gracias por pasarse y, y que tengan un excelente día eh, todo bien perdón fer perdón una disculpa <laughs> buenos días cómo estamos qué onda angélica muy buenos días muy bien muy bien aquí iniciando la semana iniciando el día con toda la actitud como debe de ser y y a ver qué qué rollo con con la nueva serie de poco que que nos invitaron a, a verla a verlo en vivo vaya entonces vamos a ver eh, toca ir al gym, ánimo Santiago que tengas un excelente día los que pasen y se tengan que ir que tengan un excelente día, claro que sí eh, me levanté a recoger la ropa primo, que está lloviendo bien feo en varios lugares, Salda, en varios lugares está lloviendo, aquí anoche estuvo lloviendo un montón yo anoche estuve viendo todo el rollo de este evento y otros otros, otros videitos que estoy preparando para, para ir publicando en, en la semana y, y la semana que entra y estuve lloviendo bastante ¿Qué pasó Hernán? ¿Cómo has estado? Un saludo, un saludo también, buenos días, buenos días desde la CDMX. Buenos días, Daniel, hasta la CDMX, claro que sí. No sabía que aquí también hacías stream por aquí. Hasta me asusté porque pensé que te habían hackeado. <laughs> no, 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 no. No, la verdad no. La verdad es la primera vez que hago streams por acá. Y pues a ver qué rollo. Es que por la hora dije, ¿sabes qué? Pues vamos a probar algo diferente. Generalmente ando en Twitch, ya, ya se la saben. En, en, bueno, voy a evitar la palabra por cualquier cosa. En la plataforma morada, vaya. Este, generalmente andamos por allá. Eh, pero pues hoy por la hora y por el evento y que todo esto es por acá por YouTube dije vamos a ver, a ver qué rollo, a ver qué tal y a ver cómo nos va. Mm, mm, mm. Eh, yo ya hay agua en Monterrey, ya hay agua en Monterrey, este Fer. Qué bueno, me da mucho gusto que ya, ya se esté arreglando todo el asunto por allá por Monterrey. Si me estás preguntando, no sé, si me estás confirmando, qué bueno, <laughs> la verdad. Eh, eh, muy bien, bien, qué bueno, Hernán, qué bueno, Hernán. ¿Y tú a qué horas vas a la escuela? Me imagino que hay gente que os está yendo a la escuela o se está yendo a trabajar y habemos gente que pues aquí vamos a andar un ratito. No sé cuánto vaya a durar este evento. Me imagino que una hora por ahí, algo así. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal se pone y a ver qué qué anuncian. Hoy en la tarde, ah, ok, Hernán, ah pues entonces quédate, ok, quédate, ok Hernán, a cotorrear, a ver cómo se pone, a ver qué qué, qué tal salen los nuevos poco, los poco serie 5, ¿qué te parece? Eh, pero me despierto temprano a acomodar mi maleta y así, ah ok, ok, esa es responsabilidad, me da gusto Hernán. ¿Y ya hiciste tu tarea o apenas la vas a hacer? No me digas que apenas la vas a hacer si ya al rato entras a la escuela y no has hecho la tarea. Esa sí hace. De... Y luego es el fin de semana. ¿Cómo se pasaron el fin de semana, banda? Yo anduve viendo varios pendientes. Pero ustedes, ¿cómo se pasaron su fin de semana? ¿Qué hicieron? Me traje un vasito de agua porque siempre que estoy en, en, en directo estoy tomando agua porque como uno está, hable y hable y hable y hable, hable. Se le reseca mucho la, la garganta, pero. Por eso, o saludita a los que estén tomando algo, desayunando algo. Eh, yo igual voy en la tarde, pero voy al gym a esta hora, pero toca ver al primo mientras desayuno. Ah, muchas gracias, Santiago. Gracias, gracias, gracias. Eh, eh, ya está hecha. Eso, Hernán. Eh, hoy no tengo nada que hacer, primo. Uh, siendo lunes. ¿Cómo? ¿Por qué no tienes nada que hacer si es lunes? Hay que iniciar la semana con todo, mira. Ya quedan 40 segundos para ver qué rollo con esto, para ver qué 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 es lo nuevo que van a lanzar. 30 segundos. Así es que vamos a ver aquí, pues aquí puedes andar alda, vamos a ver qué tal y cómo nos va, y a ver cuánto tiempo dura esto. Ya tienes una cosa que hacer aquí. Vente, vamos a ver qué rollo. Y ya al rato pues ya buscas otra, ya que se acaba esto. Ahí va a poner una musiquita de fondo, pero no sé por el evento. No, mejor así la dejo. Iba a poner una musiquita de fondo, pero por el evento, mejor, mejor no. Generalmente sí pongo musiquita de fondo en los directos, pero pues hoy creo que no. Vamos a ver, ya va a empezar esto. Ajá, evento de lanzamiento de poco, la presentación... Ok, ya se corta. Ah, ya va a empezar, ya va a empezar. Me imagino que va a estar en inglés, pero pues como somos bilingües, todos somos bilingües aquí, ¿verdad? No hay subtítulos disponibles. Espero que le pongan subtítulos. Hey, Venga, no hay subtitulitos. Bueno, bienvenidos al evento Hola. poco. Vamos a escuchar a ver qué dice porque si no no voy a poder hablar y escuchar. total la serie pasada, el F4, Exploring el F4 ranges, GT, el X4, toda oh, la serie, pues la pasada, la serie 4. Obvio, bilingües. Sure to eso. Hoy quiero ir fans.

Miren, we well. el M3 Pro 5G. ¿Estaba? Of 12 millones de. más de 12 so millones de unidades de la serie more, M vendidas. Like Ajá. Es que sí, se vende, bastante, sí se vende bastante. Sí se vende bastante. Yo on conozco muchos usuarios de, de poco. Uh -huh. With most young users mainly spending their time on social media, gaming, streaming, traveling, uh -huh. we want to offer the best entry to mid-range smartphone to make sure they can enjoy all these activities to its fullest. Which is why we're introducing sí, sí, sí. a concept es que of todo, all in fun uh -huh, the functions Ah, performance and claro. entertainment, Son dispositivos para todo prácticamente. So the usual usage of a hay de todos, pues ya ahí son game? por las categorías. y Dependiendo de so la categoría TV y el uso que vayas and the a darle a tu media. dispositivo, so today pues we a bring you ahí también va el precio, vaya. También de eso depende el precio. el Poco okay. M5 y Poco M5S, a performance player y el Fun Magician. Con okay. nuestra brand new M5 series, vamos all in fun. Así que vamos a con. the Poco M5, the performance player. Now, I kind of want to break down gaming experience. ¿Ah? Yes, the Poco M5 is definitely a capable gaming de Poco. And when it Pero comes más. to gaming experience, we want to break it down into three essential al... elements. A strong performance, long-lasting battery, al... and the luxury Directo. of having a fast display. In each of these categories, the Poco ah. M5 excels. So let's start with performance. Now, you may be wondering, entry level yeah. performance usually doesn't pair that well. But that's because most people have started to get used mm -hmm. to entry level. Hello, buenos dias, este Hibram, buenos dias. Un saludo. Uh, no it's a great backup device. Okay. Today, with the Poco M5, we're going to take that assumption away. Huh? And that's because. We're gonna be featuring one of the most eh, mucha información. Chipsets in Típico, bueno, lo normal de los eventos que now, den toda la información right de, de but los it's dispositivos y todo. Ah, el Helio G99. G99. So Mediatek está, on the está metiendo, está siendo uno de los que With está vendiendo muchos procesadores en muchos teléfonos. It is for sure that you have great performance with amazing efficiency, and to think nanometros. that mid-range chipsets are now sitting around six nanometer, and okay. just two years ago, flagship chipsets were at seven nanometer. This is a wild improvement. Entre las ocho pero muchas gracias and Angelica un saludo gracias 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 octa-core structure, okay. made by two A76 A55, and six A55, A55. A55. with its main two big core. powering up to two point two gigahertz. Just a good 2. amount en ah, el procesador gráfico. La Mali G57. -Mali G57 sí. MC2. Estuve viendo desde Sounds antes right? más o menos características y todo Altars lo que iban a traer a esta serie. Ya había bastante información oficial, entonces dije, hand ah, Porque pues, no está de más, vaya. Ajá, 6 GB de RAM. 6 GB de RAM, RAM and ROM. And and y 128 de almacenamiento. Ok. TDR4. Uh -huh. Características técnicas. Esto es para los meros técnicos de... Bueno, para los que les gustan todos los números fríos de los dispositivos. Yo soy más... de, O sea, sí está chido tener los números. Los números tal cual como son para comparar y todo. Pero no hay más como el uso. Como usarlos y darte cuenta del rendimiento real que dan los dispositivos. Porque hay veces que, por muy por muy alta que sea sus características y todo, las capas de personalización que les ponen tan pesadas. Ah, bueno, ahí están comparando directamente el G99, el que van a traer el nuevo, con el Snapdragon 732G. Y, y tiene más rendimiento, vaya, claro. Les decía, luego las capas de personalización de los dispositivos son tan pesadas que traen tantísima cosa. We want all the eh, powers, es we eso want Que la capa de personalización de Poco, a pesar de que no es de mis, mis favoritos, no está tan mal. Uh -huh. YouTube, apps, Facebook, like Ajá, uh -huh, uh -huh. uh -huh. hey, la eficiencia big. del dispositivo. Free Fire, no puede faltar Free Fire. En well. 4G llamadas. La uh -huh. performance y la eficiencia es obviamente muy fuera del nivel de entry. Pero como el Poco M5 pone tanta performance. can I offer some hardcore mm -hmm. gaming elements. We want not only the hardware side of optimization for gaming, but also the software side. So for the first time, we're introducing mm -hmm. Game Turbo 5.0. And mode gaming. It's the latest gaming okay. software optimization. Oh, gaming 5.0. Bueno, el Game Turbo 5.0. So es pues una optimización del modo juego nada más. Vamos a ver cómo. Now when you ¿cómo? activate Game ah, Turbo 5.0.

Or when you're in game, it's pretty simple. You just need to swipe the top left, and you have tons of options to do cool customizations and even check out how much FPS you're running at. Ajá, and you can see FPS. the FPS before you turn on performance mode and after. The difference is there. And and game, game Turbo directamente And when we come back to this, with the RAM the game, game Turbo, in the entry-level segment, so let's take a look at an FPS test result on the Poco M5. Now, after playing 30 sí, minutes straight, Free Fire, Free rendimiento Fire, Free Fire, had a very FPS a cool temperature of just 40.2 Celsius. All this on an ultra graphic setting. Yeah, we challenge ultra settings on an entry-level smartphone. So we're all in on the gaming experience. Yo casi no juego, yo prácticamente no juego Free Fire, banda. No sé si ustedes juegan. Aquí hay mucha gente que sí juega. Yo no soy tan. Bueno, no soy tanto de jugar en móvil, vaya. Desde ahí empezamos mal en móvil, yo casi no juego. Ah, duración de la batería. 5 mil amperios de batería, muy buena batería. Porque saben que van a tener mucha duración con ella. I have a colleague of mine who uses mm -hmm. a competitor phone for some reason, and he always carries a power bank. Always. With 5,000 milliamps and Helio calidad? G99 chips at power efficiency, battery is great ¿Está baja la the calidad. Con razón lo veía medio fact, if you're using it moderately on a normal working day, it can definitely have lots of battery left by the end of the day. I usually charge mm, my phone every night. Ah, prometer dos días de batería en un dispositivo móvil de uso diario ya no está tan tan sencillo, ¿ok? Ocho horas de juego. Bueno, ya ocho horas de juego en un móvil ya es bastante. No sé, no sé cuántas horas jueguen los que juegan en el móvil. Cargador rápido de 18 watts, ¿ok? Perfecto, está muy bien. Which is better than most entry-level smartphones. And to give you guys an idea, we did a test to charge from 1% to 100%. To juice up a 5,000 mAh battery, it only takes less than two hours to get to 100%. Okay, so la we batería es algo importante at at a a para a ellos, eh? Veo que enfocan. Ya dieron bastante dinner, tiempo a, some TV. a, a, get to a los 5,000 mAh de batería. But we also uh -huh. considered not everyone the ah, Every carga. Carga. To do. Okay. sometimes they only have the we comparison the device of one percent we while they're sitting around fifty-five percent. Uh -huh. But we don't just have fast charging in Pokémon 5 To uh -huh. complete the overall gaming experience, we also needed a clear and fast display. En el segmento de nivel de entrada no comprometemos la velocidad y la suavidad de la pantalla. En Apoco M5, tenemos un 90 Hz. Eso está muy chido, ¿eh? En dispositivos de precio accesible, ya tengamos los 90 Hz de tasa de refrescamiento en las pantallas. De hecho, desde, desde mucho antes, o sea, eso no es de ahorita. Eso no es, no es nuevo, eso ya es de, desde más antes, los 90 Hz. Y la tasa dinámica o el Dynamic Switch que mencionan, lo usan mucho para reducir consumos de batería. O sea, eso es, eso es, eso es bueno para que pues, la batería también tenga una duración más larga. Dynamic Switch Display. Ajá, 30 Hz. 60hz, 60fps, 60-90hz en el juego Y también 60-90hz en el uso normal ¿Ah? 240hz? So. 240 okay. -to bueno, ya hay dispositivos de móviles con 240hz Pero dice Touch to Sample Rate we bumped it up to the mid-range level so when users play games it will react even faster sí, now on the left we have tática, hertz, and on the right is the response tactica right it's 240 hertz when they click the button at the same time you can Ajá. see that the 240 hey. hertz screen reacted faster and was able to get up to speed right. because so <laughs> bueno, it's very very fast display okay display Con 240 Hz y mm -hmm. so sí, sí, los 240 Hz son totalmente para, para el gaming. With MediaTek, pues features, todas características. El IOG 60, 90 Hz de dinámico. Un procesador de 6 nanómetros. Have have training, Está muy bien, la verdad, en really características. Entonces, estamos hablando de la serie M de poco, no estamos hablando de la serie tope. Y está, está con muy, buen, muy buenas características. madrugador. ¿Un claro, uno aquí siempre a la orden para el desorden. A la orden para el desorden. Tienen de los, de los remotes nuevos. Ah, ok, Yumi. Y no manches. Eh, con cámara, so, con es que hay gente que, yo creo que hay gente que, que como design la Yumi que todavía no se duerme, imagínense Para los que somos de Brad, México, ya son las 7 de la mañana, ya son las 5 brand, eh, in M M Un saludo, claro que sí Charlie, Charlie. un saludo Poco Charlie Wood, claro que sí, ¿cómo andamos? Muy buenos Those días Ahí está el mío, M3, bueno el mío era el M3 Pro 5G Pero ahí está, M3, M4 y Poco M5 El diseño, a ver, vamos a ver el diseño First, we have the poco M5 ok, and black, está bonito color está bonito eh la verdad no le voy a mentir sí está bonito muy both al estilo worlds, claro de poco muy colorado. a su estilo yo no soy yo no soy tan yo no soy tan fan ahí sí yo sí les tengo que decir la verdad no soy tan fan de que diga poco con unas letras o sea, está chido que sea poco, pero no es necesario que le pongas las letrotas. Pero se ve muy bonito. O sea, el acabado como tipo piel que tiene estos de la nueva serie se ve muy bonito. ¿Cuánto va a costar todavía no dan los precios? Todavía no. Pero supongo que va a ser el precio de, de allá de. De origen No sé si vayan a dar precios para otras partes del mundo Pero ahorita checamos bueno, deja que digan, Charlie, es favorito. Favorito. Pero sí se ven muy bonitos y, y pues Poco siempre ha sido una marca Calidad-precio Entonces no creo que estén muy caros Yo me quedaba con el amarillo Si, si llegara aquí Es que el amarillo es un color diferente O el azulito que metieron También está chido están muy bonitos los, todos están muy bonitos pero yo me iría por a pesar de que siempre tengo teléfonos de color eh, oscuro eh, eh, me, me iría por uno de los de los otros el amarillo o el verdecito verde agua o algo así uh -huh. ya para pues ¿pa que <laughs> ¿pa me duermo si ya me voy a levantar <laughs> Mira, yo también pensé lo mismo anoche porque me, me desvelé bastante por estar preparando varias, varias cosas. Ok, ese. Ah, jack de 3.5, todavía mantienen jack de 3.5. Para muchos todavía es muy útil el jack de 3.5. Yo conozco gente que todavía anda con sus audifonitos normalitos. Pluto 5.3, NFC, eh, ok. Ajá, todo, todas las funciones que se esperan de un Poco. Uh -huh. Yo entro a la uni a las 3 pm, así que puede que ya no se en sus directos. No te preocupes, Yumi, vete a tu universidad como debe de ser. So lastly, we have Poco M5's camera. As No, phone, no, no me digas que aquí somos bilingües todos. La neta, le entiendo como a la mitad de lo que so está diciendo. Yo esperaba que tuviera subtítulos, Charlie. No te voy a mentir. No te voy a mentir. ¿Cómo pues? Okay, pero mira, aquí te puedo explicar tres cámaras: una de 50 megapíxeles. En la principal una de 2 megapíxeles para profundidad y la otra también es de 2 megapíxeles pero ya no alcancé a leer para qué por estar volteando ¿Y ves <laughs> pero ahorita vemos para qué no te preocupes <laughs> no yo sí esperaba que tuvieras subtítulos <laughs> Yumi no te voy a mentir ajá ahí está la cámara principal de este. o sea las cámaras se ven muy buenas uh... No, sino, sino, ¿Cómo? ¿No son horas? <laughs> ¿Qué onda, César? Yo lo sé, yo lo sé que, que la hora está complicada, lo sé, lo sé. Pero es que el evento está en vivo ahorita, ahorita, entonces, pues, ni modo. Ok, aquí debe estar lo de las cámaras, no te preocupes ah, No, no está como te explico Ajá, ah, el MediaTek, el modo Gaming, Turbo, todo, características La cámara principal, lo más importante que es la cámara principal es de 50 megapíxeles O sea, realmente es, un es una cámara bastante, bastante decente para muy buenas fotos es que tú que sí si hablas inglés, Yumi, al derecho y al revés, deberías estar aquí para traducirnos, ya que no tenemos subtitulitos. Poco M5S is more Y ahorita sí hay subtítulos. Y yo, no, no, subtítulos no When disponibles. Vaya, the the Subtítulos no series, disponibles. Yo quería ponerlos. Media, yo también ahorita vamos a tomar un cafecito Instagram, para, Instagram, para TikTok, un, TikTok, YouTube, un cafecito. banda ¿quién, ¿quién gusta? Les invito un cafecito con todo, con toda confianza. Si que alguien gusta? Estoy intentando poner atención para también poder entender mejor. Por eso dejo de leerlos. So we start to dig in M series camera even more so because we realized our Poco fans, especially our community fans, they love their most precious memories. And we're super happy to see what they've shared. So we want to show you as well. All of these stunning photos were captured by our Poco fans on Poco smartphones. Honestly, when I first saw some of these photos that our fans took, I was mind blown. Ah, okay, Esas son fotos tomadas con dispositivos so cool, poco. Which no necesariamente TV el nuevo, porque de hecho por so ahí, ahí había unas con camera. el F3 y todo. Ahí está, 60, M5S. Desde uh -huh. 4 megapíxeles, cámara macro, ourselves? cámara de profundidad y cámara de, de selfie. We ok, desert, okay really este es cool otro. And specific shot is using este the tiene más más power so en la cámara, es, es el M5S. No me paga los videos Okay, yo amigo, ahorita te preparo tu café y ya con esto ya, ya estamos a mano. aquí, de una bromita. No, 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 no. Aparte de él les tengo de la cara, yo estoy en marabatío como pues no. El gran angular, ¿ok? 118 grados de gran angular, se ve bastante bien. El gran angular eh, es una función que no se, ne, se que no considera uno indispensable, pero ya que lo tienes y le hayas bastante utilidades. Modo noche, se ven muy, se ven bien, o sea, se ven bonitas las. La, las fotos que están poniendo en modo macro. Really que realmente hasta probarlo. Yo soy, yo, soy, yo soy de la so idea de aprobar. Okay. Okay. ¿Va a grabar en 4, okay. 4K. Ajá. 4K? Sí. ¿Sí? video oh, en 4K. Eso está bien, ¿eh? 4 so veces 1080 is pues Magic claro Ajá, resumen de so cuestión de cámaras del M5S, M5S Cámara frontal de 13 guay, Gran angular de 180 Cámara macro 64 way, principal eh, Ajá, modo retrato eh, Now, Eso está bien, el modo retrato Ajá, need a good ok s Uh -huh. El Magic Display, el 5 s uh -huh. Detalles, color y brillo. Okay. Funciones de Poco. Eh, iPhone 13 Pro Max o Poco. Es que son categorías bien diferentes, Charlie. No, no creo que puedas comparar un. Oye oh, la pantalla se ve muy bien. Bueno yo sé que es, es de con 409 píxeles por pulgada. Se ve muy bien, o sea se ve muy bien. Ahora sí Charlie te voy a decir la verdad. Estás comparando un teléfono de mil dólares con uno de que te gusta, 500 dólares por car. Es el doble de precio. Ese es el detalle Charlie. Entonces yo pienso que son enfoques diferentes. Los dos tienen lo suyo, tienen lo bueno. Tienen sus cosas buenas. Entonces depende de tu gusto, de tu uso y de, y de para qué lo quieras también, claro. Yo no tengo el iPhone 13 Pro Max. Yo tengo el iPhone 11. Y de teléfono secundario tengo el Poco M3. O sea, mira, justo la, lo que estás diciendo, pero con teléfonos de otra generación, de hace unos años. Y, o sea, pues para lo que es el iPhone, perfecto, para lo que es el, el poco, también está perfecto. Ok, poco m 5 g poco m sí DC Dynamic, ok, elimina los flasheos de las pantallas, la nueva tecnología. Ah, okay, eso sí se ve muy feo, y más cuando estás grabando. Cuando estás grabando, como esos flasheos de la pantalla se ven horribles, pero ni modo, así es. Me quedo con mi Nokia mejor. <laughs> Oye, en Twitch ya enseñé un teléfono que ando probando. Hablando de Nokia, no es Nokia. ¿Quieren verlo? Sí, yo me quiero comprar el teléfono. Está muy bonito y ese color está muy, muy bonito. Yo, cuando compré. A ver, espérate, resumen. Ajá. Display, AMOLED de 6.43. Ajá. La tecnología, densidad de píxeles. Está muy bien, 100, 1100 nits de brillo. Pues está bien. A ver. Doble bocina. Ok. <laughs> que graben 4K, eso sí está muy chido, ¿eh? La verdad. Ya sé que ahorita muchos teléfonos graban en 4K. Ahora, que graben 4K a buena, a buena tasa de a buenos fotogramas, Let's take a, a estaría mejor. Ahí los tienen, ahí los tienen. Ya los vi, ya los vi. Ya los viste ahí en la mesita. Ojalá tuviéramos uno. The design is a el precio de mi amigo precio todavía <laughs> no sale todavía no sale todavía <laughs> no sale el precio so cómo te explico design, siempre el precio es hasta el último pero ya están ahí en la mesita ya los viste ahí están ahí los Now, first Ay, no, a no sé cuál acabado me gusta más este, este acabado también dress, se ve muy bien. M5S, Now, really el otro acabado que tenía el M5 normal Now, white se veía muy bueno, right, pero este también nice. se ve muy bien. Now, Ah, ya me iría por este Now, azulito, yo me di una vez, que to se vea raro una vez. Lo que ya que lo agarres so, con una llamada y se brille. Y yo me iría por el azul planeta. Alguien dijo que voy a invitar a un café, sí, yo voy a invitar a un café, yo voy a invitar, a un, café. Voy a invitar a un café para los que se queden hasta el final. 178 gramos, ok, bastante, bastante bien. Ya no, o sea, ya no se puede Charlie. todo eso Ay, no te acuerdas de la broma supongo que te acuerdas de la broma por eso me, por eso me estás diciendo la ah, que tiene curvatura hola ¿qué onda Felipe, buenos días, un saludo buenos días, buenos días Felipe no sé cuál, cuál diseño de los dos me gusta más, Jimmy. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál les gusta más, banda? ¿El del M5 a secas, que es como un acabado de piel? ¿O este que es un acabado totalmente liso? Y yo de esos, por gusto, me iría por el oscuro, por llamativo o el azul. No soy fan de los teléfonos blanquitos no se puede porque, porque... con todo You're lo de los ataques content, y hackeos y so todo eso to right todo, e, todo ese tipo de contenido, Featuring aunque sean the bromas ajá, la puntuación well en Antutu el procesador party. G95, G95. The ok G7, la GPU Mali g 76 Ok, está bien. Sí, y igual, uh -huh. 2 12, y 128. LVDR4X, ok, perfecto. And 2 .2, eh, te and decía, the este VFS, Charlie, estaba checando qué, qué decían. Eh, de por eso me concentré. To eh, of todo ese sure contenido lo tienen como, content, como contenido moved. delicado. Y pues de hecho tuve infracción por esos videos. Así te la pongo de rápido. En you YouTube. Uy, gigabytes. 8 GB de RAM. GB de Dynamic RAM. Very uh, uh, and This is a very Ojo. And Ojo. You can leave on eh, and porque ¿por qué? Eh, quería probar, este, Empowering Felipe. That, Aprovechar la hora y battery todo, battery porque, porque es una hora pues, un poco peculiar, vaya dos días de igual dicen lo mismo 5000 mAh de batería course, y hasta do dos typing, días sí you lo know, bueno, normalito no sé qué qué es eso ¿Me, me explicas todavía no acabo de despertar the a esta hora, hora de la madrugada así es que necesito que me digas qué pero muy buenos días, IP53, ¿ok? ¿Calpicaduras nada M5S? más? Ahí sí, yo sí esperaba un poquito más, ¿eh? Un poquito más de resistencia al agua. Ajá, sí, el Poco M5S, 64 megapíxeles, 13 frontal, IP53, graba en 4K, el G95

si, case, second, dí, si quieres te digo casi, tú di Si quieres te digo casi Ok, aguanten, well comparativa Y ya vieron, And no other tiene precio No tiene precio todavía Ahí, ahí está, ahí está M5 464 Samsung A13 464 Y Oppo A76 189 euros El de 464 Echo 189 euros en pesos Of course, we're going to bring you an early bird. 189 euros. 169 euros. All the way down to 169 euros. Okay. Siento, ya le bajaron. <laughs> 3800 pesitos. 3800 pesitos más menos. 428. Es que la neta estaría chido el tope Yumi, 628. We have cut 20 230 euros, euros. Price, so it's actually 189 euros and 209 euros. Bring the ultimate bang for the buck for appliances. A fans. ver, es que acabe de and dar we'll todo to el comparison. resumen de precios porque well segment, eh y me casi me Ya estás casi, ya estás casi. Tú Africa, pásale, buenos días. Buenos días y disculpa la hora, pero es que estamos viendo el evento en vivo, Capoco vaya. M5S, Uh -huh. Instead of gaming focus, it focuses more on entertainment. It features a couple of flagship level features such as AMOLED display and 64 megapixel quad camera. Uh -huh. So let's see the comparison first. M5S. Now, M5S. Market, ahora a viene a viene, viene el M5S display, el precio. Escogoles. El Honor X8 a y el Oppo A696. So 64 de 64. 209 Euros. Just a over euros, and you're getting all the and with the early bird. 189 euros for the Poco M5s, ah, which no. is just a bit above the Poco M5, and for the other two variants, 229 euros and 249 euros. Mm -hmm. Now these prices will be our retail price. Es que están so, a muy so buen precio. La verdad. 628, 250 euros. 629 euros. 630 euros. ¿En euros off the price. So you don't y somos de la TAM? ¿Qué crees? No, no, no. Pues hay que hacer más o menos la conversión, Yumi. Yo, me... yo, yo sé que specs, pues aquí pues somos a, de la TAM y no importa el precio. Y no nos va a llegar al mismísimo precio que allá. Pero ve, el. El de 628 está en 220, va a salir en 229 euros el M5S, que es el que graba en 4K, que es el que tiene la cámara más chetada. O sea, no está mal. Mira, ahí está. Desde, desde 189 y desde 169 y poco se distribuye principalmente en tiendas en línea que acabamos de ver, Mercado Libre, Linio, y todas las que están apareciendo. Entonces, so ahí está, mira, desde 169 and y desde 189. Level and an están, están bien, o sea, los precios están muy bien, Maybe considero yo. El más caro está en 230 euros. Thank you all very much for De nada, Thank you for people, joven. You Nos vemos en la próxima, a ver si para la otra me llevan a China o a donde sea que estén haciendo eso. <laughs> ¿Cuánto, ¿Cuánto duró? No sé cu ni cuánto duró el evento <laughs> No digo que le dejemos like No, pero sí hay que dejarle like Sí, hay que dejar like Mira, es el de marketing O sea que, ¿qué pasó? We want to offer the best entry to volvió a empezar. Creo que volvió a empezar, ¿no? The bueno, vamos a ver. Pero según yo, volvió a empezar. Oh, nos dieron la repetición. Ah, sí, empezó a las 7 en punto. Empezó a las 7 en puntito. Empezó, empezó tempranito. Mira. No guardé los precios, pero era 200, 200 qué? 200, que ¿si alguien se acuerda del más caro. El 5S. 200 qué euros. Y es la repetición, es la repetición. Ya ya estamos viendo la repetición. Aquí, aquí los checo, aquí los checo. Aquí podemos ver los precios, miren. 230. Sí. Aquí están make sure to follow our local region pokok yeah it's the repetition it's we're the most affordable Mira. and packing the most amount of features among the three bring unimaginable value and for both devices eh. they'll be available on these platforms first no, no, no. september 6th no. so keep an eye out they have buenos dias with me animo miren ahí está. la tienda de Poco, AliExpress, amazon y otras Shopee y otras tiendas el M5S desde 189 y el M5 normal desde 169. O sea, realmente es, es buen precio. Pero, más dinero. Ahora me dieron ganas de comprarme un celular nuevo. <laughs> no, 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 no. Si, no. si no lo necesitas, no te lo compres. Si no lo necesitas, si ya te toca cambio, pues podrías aprovechar. Eso sí. O sea, debes de también valorar. Ahí está, aquí están los precios de todos. El, el M5 normal, 169, 189 y 209. El, mira, Yumi, aquí está el precio, 229. Eco. 229 euros en pesos. 229 euros, son 4.640 pesos mexicanos con 34 centavos. 4.700 pesos más o menos. Estás hablando de un teléfono ya con 6 GB de RAM. 128 de almacenamiento, o estás hablando de un teléfono de gama media, pero con buen rendimiento. La mayoría que anden con las mismas características van a andar por ahí, mil más arriba, más o menos. No está caro, no, no, es que poco siempre se ha caracterizado por ser una marca pues, balanceada en esa cuestión. Eh, Compranos uno, primo. Igual, vamos a ver, igual si luego podemos comprar uno. <laughs> si lo compro. Es que está bien, y ya estás hablando de un teléfono con una cámara pues, bastante decente, 50 megapíxeles, si no me acuerdo, por aquí, por aquí podemos verlo, no te, no te preocupes, ahorita lo vemos. Eh, la tasa de refrescamiento también está muy bien. No me acuerdo si hasta cuánto llegaba, pero ahorita te digo, creo que ese era aquí será. 64 megapíxeles, frontal de 13, graba en 4K. Panorámico, eh, gran angular, macro, lentes macro en la cámara. Está bien, tiene la función de, de la corrección de la pantalla para que no haga los flachazos. 1100 nits. O sea, está bastante bien el telefonito por el precio y el diseño. Está muy bonito, la verdad. Está muy bonito. ¿A qué sorteo, primo? Si se puede, deja ver, primero, primero. Deja ver que, que lo tengamos para probarlo. Y podría ser, podría ser. Pero espérate, pues apenas lo acaban de anunciar hoy. Entonces, deja ver cómo se pone el asunto. Eh, apúrese que eh, me compraría el, el TQ. Está bonito, está, está muy bonito. Yo también soy más fan de esos colores. De los colores oscuros. Aquí está el otro, el M5 normal, mira. Este es el M5 normal y por aquí tenemos el M5S. Ah, yeah. Ya me perdí. M5S. Por aquí debe de estar. Me gustó. Me gustó más el diseño del M5S, no te voy a mentir. Soy más de, de ese tipo de diseños más, más lisos. Estos. Lastly, el azul, azul. Ahí me pasé. Me pa Ahí está. Que no, es, que no es, es gris. Está bonito. Eh. <risa> eh. <risa> ah, ya. Es, que, es que necesitan estar en los directos en twitch para entender el rollo aquí salen cosas que, que luego no entienden porque pues no están en twitch ya saben por ahí andamos todos los días Cotorreando. You <laughs> pero tú tranquilo, overall, este Ángel, tranquilo, Ángel. ángel. Todo tranquilo, todo tranquilo. Ya, tranqui. ya te vas, primer que tengas muy bonito día, que tengan excelente día. Los que, que se, se tengan que ir, gracias por pasar a saludar. Gracias por andar un rato por acá. Yo sé que la hora es complicada, pero gracias, gracias. Gracias, gracias por pasarse y gracias por venir a estar un rato por acá cotorreando. Ya vimos lo nuevo: los teléfonos. Déjenme pongo la imagen donde están los dos. Ya vimos el el, el evento yet. estuvo to cortito a 30 minutitos ahí no segment. encuentro donde están so do like pora y de comentar below as well and lastly we do have magic experience which includes all the things that powers what aquí, we mentioned earlier this is our Poco M5s the fun por magician aquí deben de venta aquí. Está. aquí están. Los nuevos dispositivos M5 no y M5S, los precios sure están bastante bien. Region, accounts, yeah. sure Yo sigo fiel, todo vientos. Eso a vivir. So to... Ah, Yumi, cómo que no que no ibas a dormir. Primero que no, que pa qué, que no sé qué, que cómo y que no sé. Qué. Y ahora resulta que ya te nos vas a dormir. Ah, cómo, cómo así, Yumi, cómo así. Ve, a ver. Si se, fue, si se fueran a comprar, si se compraran uno, ¿cuál escogerían? Modelo y color y por qué. Ja. <laughs> o sea, yo me iría por el más caro de una vez, ¿no? Pues ya de una vez lo más tope y color, eh, el azul para que se vea. No más. <laughs> eh, eh, o es mucho más complejo. No, no, no. Es, es un teléfono con Android. Este, como cualquier teléfono con Android. Vaya. Y sí, nada más que también tiene categorías. en este caso lanzaron la serie M. Ahorita acaban de lanzar la serie M. También tienen su serie X y tienen otras series que, que van. Y luego a las mismas series les van agregando. Por ejemplo, el año pasado sacaron el, el F los F y otros y otros telefonitos. El detalle es que con Android, eh, si eres usuario de, de iPhone, me imagino, eh, hay muchas categorías y muchas series. Eh, Google también, ah, Huawei me da miedo. Ah, no, 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 el único, eh, la única marca que tiene problemas con Google es Huawei, efectivamente, nada más es la única que tiene esas limitantes de los servicios, vaya, de los servicios de Google. Entonces, de ahí en fuera, cualquier otro que te compres eh, tiene todos los servicios de Google bien incluidos, entonces no tienes, no tienes problema. Inclusive otras marcas que no sean tan comerciales. Eh, como los que he sacado en video los Unijers, los Ulefone, los Humidi eh, eh, tienen todos los servicios de Google, entonces todo eso va, va bien, ¿no? no tiene ningún problema entonces de ahí todo, todo bien eh, en, para por si se quieren animar bueno, si van a cambiar, estos están bonitos y jalan bien está eh, bien, pues la verdad no se, no se ve caro y has probado ese tipo de teléfono, sí, sí, sí eh, justamente era lo que platicaba al principio, es que llegaste tarde, es que llegaste tarde, ¿cómo pues Mi teléfono que tengo de secundario de Android es el poco M3, de hecho, es la misma serie, pero de hace dos años. Eh, está el M3, el año pasado salió la M4 y ahorita están lanzando la M5. El mío es el M3, eh, te digo, aquí todavía faltan otras eh, más que van metiendo. El mío es el M3 Pro, ay, perdón, 5G. Que fue de los primeros que incluían chips con la tecnología o compatibilidad con, con redes 5G. Y, y lo uso como teléfono secundario. Y la verdad está muy bien. Está bien, hola, primo. Eh, eh, hola, primo. Yo me dedico a, la, a lo de celulares desde hace cinco años. Y siempre es bueno seguir aprendiendo y estar al día en todo este mundo. Ah, totalmente. Todo este mundo del Totalmente, este MNK. Un saludo. Eh, Huawei tuvo problemas con Estados Unidos y por eso los Huawei que me parecen que fue como unos inicios de pandemia eh, sacaron la app gallery de Huawei, eh. sí, 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 sí supe este MNK eh, no sé, MNKI eh, este, sí supe todo el contexto, lo de Huawei que fue pleito directamente de, de no, sí, con Huawei por un rollo de modems y eh, cosas ya políticas también y por ese motivo tuvieron que sacarlo de, del acuerdo con Android. Vaya, entonces tuvieron muchos problemas los de Huawei. Y por eso no tienen los servicios de Google. Y tienen su propia tienda, que es la que dices que es App Gallery. Y, y de hecho, inclusive estaba, no me acuerdo, ahí sí me desconecté un poquito. Pero estaban trabajando en su propio sistema operativo, ¿no? En base a Android también. Eh, ni siquiera sé si está en Chile esa marca. Eh, veré en Google. Sí, yo creo que sí está, pero en línea generalmente poco, su distribución mayormente es en línea, de hecho aquí mismo, en el evento también nos dieron, mira, aquí hay unas tiendas en las que, Apple. en las que está, que supongo que de alguna de ellas, debes de tener, eh, ah, ah, perdón, perdón, no, no, no pasa nada, sí, 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 poco es, es, es de, de, la familia de Xiaomi, y por ejemplo, AliExpress, bueno, Alegro, aquí en, en en México no, bueno, yo nunca he comprado en esta tienda, no sé si funcione. Amazon, eh, Shopee, que es la, una de las que últimamente tiene mucha eh, mucha publicidad y todo el asunto. Entonces, pues, está, tiene cobertura por ahí. Y por acá tiene otras también. Eh, bueno, si te apuras, aquí. Ahí está. Eh, eBay, Linio, Mercado Libre. O sea, realmente lo encuentras en muchísimas tiendas, ¿eh? En muchísimas tiendas. Que, que todas son de comercio electrónico principalmente de hecho esa es una de, de las maneras en las que pueden ahorrar un poquito de, de, de costo de coste de los dispositivos al no tener una logística de reparto y de, de, de todo el asunto físico en tiendas pueden ahorrarse un poquito al ser pura distribución en línea eh, pues la verdad, el M4 Pro está a 224 pesos chilenos. ¿Cuánto, cuánto son el precio del de nuevo a pesos chilenos? Eh, eco, 229 euros a pesos chilenos. 229 euros son aproximadamente 205,832 pesos chilenos. Conversión directa: 206 mil, ponle. 206, está más barato. Entonces yo creo que... Ah, bueno, pero es que ese es el M4 Pro. Y ahorita el más caro que salió fue el M5S. Entonces podría... Hola Emiliano, buenos días. ¿Y eso que te levantaste estas horas de la madrugada? Este, pues, mira, para empezar los precios pueden variar. Como todos sabemos, los precios no son estándar en todo el mundo. Entonces dependiendo de, de los países de los impuestos y de todo, pueden variar. Y el precio así a conversión directa sería ese. Entonces está barato, está más barato que el M4 Pro, el, el nuevo M5S. Entonces está, y está bien, o sea, es un año más nuevo también el teléfono. Trae procesadores de nueva generación, trae pues también un poco de mejoras en funcionalidades, tecnologías y todo, que pues está, está muy bien, eh, casi por ahí. Que vayas viendo. No sé de qué de qué dispositivos uses tú, pero si usas Android, es una muy buena opción, calidad-precio. La verdad. Mm -mm -mm. Eh, seguimos en sed, Y a cada rato pasan aviones. Pues sí, pues supongo que han de estar cerca. Eh... Perdón, me cambié el nombre. Monkey. Ah, ¿qué onda, Monkey? Un saludo. Es que. Bueno, sí tiene sentido MNKI, pues monkey tiene un poco de sentido, vaya. Pero pues es que como no sabía que eras Munky, pues también como, 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 como quieres. <laughs> pero, pero pues gracias monkey Entonces, así está el asunto, Kaze. Y sigue la retransmisión, eh, siguen retransmitiendo el evento. Ya Vamos en los precios otra vez, oh, o sea the the M5 que M5. ya vamos a acabar la segunda vuelta. Remember, this is This is our best entry level performance ah, no, este es you el. No, apenas so vamos, a la, no, 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 no. Pero nos vamos a la mitad. No, no, no. vamos a la Ah, no, no sí, base sí, base. ya vamos a la segunda of vuelta. Course, we're gonna bring you an early bird. 169 eh, euros. Ah, no, pues mira, por cierto, para los que no sepan, que no creo que no sepan, pero todos los días andamos por allá en la plataforma morada, haciendo directos, platicando con la banda, jugando. La verdad allá es más de jugar y de cosas chill. También de vez en cuando, este, platicamos de cosas así como esto. Lo más seguro es que al rato en la tarde noche les dé un resumen a, a Allá en Twitch también de todo lo que pasó del lanzamiento de hoy. Porque van a decir ¿qué rollo, porque directo tan temprano. Ya, eh, tan ba tan baratos. Están baratos. Están a buen precio. ¿no? El más caro que es el M5S de 6GB 128 está en una Prox de 4 y cachito. 4600, creo. Por ahí más o menos. Sí, cuídate. Entonces, están a muy buen precio.

This is our best entry level Siempre estoy peleando con yet, los precios para encontrarlos. Ahí está. Ahí están los precios. El M5 normal parte de 179 euros, Termina en 209 y el M5S parte de 189 y termina en eh, 229. Bastante bien, la verdad, bastante bien los precios. Eh, entonces están baratos. Sí, sí, están baratos, la verdad, sí están. Están a, están a un precio promedio de los dispositivos de eso, pero abajo de la media. Están abajo de la media. ¿Qué onda, Héctor? Un saludo. Si sí eres Héctor, supongo. Héctor. <laughs> ¿Qué onda, Héctor? Muy buenos días. <laughs> Me imagino que eres Héctor. <laughs> buenos días, buenos días, buenos días. <laughs> Y, y están muy bonitos, la verdad. Eh, si quieres checar luego la retransmisión, eh, para que los veas. Características bastante bien. Cámara de cuarenta y tantos megapíxeles de 50. El, el, el S graba en 5K. Graba en 5K. Graba en 4K, perdón. 5000 miliamperios de batería. Está, está bastante bien. Eh, ¿te vas a jugar en la tarde? No sé, Emiliano. Ah, pues. Apera, aguanta, espérate, son las 8 de la mañana, Emiliano. Aguanta. Tú ya quieres que sepa que voy a jugar en la noche y apenas. Eh, te dio mi comentario. Eh, ¿Qué dijiste, Felipe? Eh, yo toda mi vida. Ah, ya, ya vi. Perdón, es que se me va a decirte Felipe casi. Perdón. Eh, yo toda mi vida he sido Samsung, para ser exacto. Pero la verdad, un cambio no se ve feo, no me hace falta, pero lo tendré en mente, no se ve nada mal en calidad-precio. Totalmente, mira, y más cuando es Android, puedes probar diferentes marcas. Luego sacan, eh, bueno, casi todas las marcas tienen, difer tienen diferentes capas de personalización y tienen diferentes eh, maneras de mostrarte el mismo Android. Es una de las ventajas de Android, que a pesar de que Android tienen muchos dispositivos, dependiendo de la marca, modelo, se puede ver diferente, lo puedes personalizar a tu gusto. Entonces, es muy bueno poder probar otros. Y pues no está mal, no está mal. Este, casi que, que le des una, una probadita. Eh, se quema un componente que tiene. Se quema un componente que tiene falla de fábrica. Y no ha salido alguien con la reparación para ese problema. Por eso, pocos se dan. Ah, Ok. El único... A ver, a ver, espérate, es que me fui, me, me brinqué el primero. El único detalle que tengo yo con eh, poco es que a los que se dedican a reparar los celulares, creo hay un problema con poco X3 Pro y poco X3 normal eh, que en su tarjeta lógica. Se queman algunos componentes, que tienen falla de fábrica y no han salido ninguna reparación por nada. Ok. Mira, la verdad, no sabía de esa falla. Yo conozco... Tengo conocidos que tienen. Cállate. Co, eh, la serie X3. El normal y el pro, los dos. Y no, no, no sabía de, ese, de esa falla. Vaya. Me, sí creo que pueda existir, pero no, no creo que sean todos. Y porque te digo, los que yo conozco no tienen ningún problema que, que usan esos, esos dispositivos. Eh, uh, por eso poco se dan. Ah, ok, ok. Pero mira, o sea, eso sí hay que, eh, pues, estar al pendiente. Cuando sale un dispositivo nuevo, como ahorita que están sacando esta serie, pues pueden salir defectos de fábrica. Por eso, si no te urge hacer la, el, la compra, inclusive los teléfonos más caros, tope de gama y de las marcas más prestigiosas, a veces salen con defectos. La ventaja de ciertas marcas es que tienes cobertura nacional o en tu país o en tu estado o en tu ciudad, este, que, que, te, que te permiten eh, la reparación más rápida al estos no tener como tal tanta distribución más que en línea, pues es más complicado eso. Pero si, si no te urge esperar a ver eh, si salen ese tipo de defectos, porque se dan a conocer rápido. O sea, cuando son defectos de fábrica, así como lo dices te dan a conocer rápido y ahí dices, ah, ok, mejor no, mejor ahí sí no. Pero pues a grandes rasgos, en resumen, hasta ahorita que todavía no salen a la venta, están bien, buenos precios, buenas características, vamos a esperar a que estén disponibles y vamos a ver si nos hacemos de uno para renovar el M3, o sea, si me hago de uno... Podría, el, y ya me deshago del M3, podría andárselo regalando por ahí a, a la banda de los directos, ¿eh? Yo digo, porque pues ya no lo ocuparía. Eh. Sí, se sí, antoja un... Pasó casi, me perdí. Me perdí casi con tu comentario. Ja. eh Ah, ya. Aunque era, ah, me dejó medio raro. Pero, ah, ok, vi. Ya, ya, ya. Es que se me fue uno que otro comentario tuyo, casi. Ajá. Uh -huh, uh, en Twitch. Aunque la verdad. el uh, Me dejó medio raro. Esperaba un 6.5, no sé. Ah uh, uh, Ok, ya estás hablando de otra, case, de otra cosa, casi. Me perdí. Bueno, banda. Espero que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Eh, algo diferente por acá. Eh, venimos a platicar y a cotorrear un rato y, y ver el lanzamiento. No, no, creo que no dieron fecha de lanzamiento oficial. Déjame ver si en las redes de poco ya, ya pusieron la fecha de lanzamiento. Eh, creo que, o supongo que ya van a estar disponibles muy pronto porque no dijeron nada. Uh, Evento, poco M5, ajá, envío, ajá. Mira, de hecho, de hecho, este descuento, ya están disponibles, ya están disponibles desde ahorita en ciertas tiendas, ajá. Uh -huh. Enviamos en menos de 72 horas. Ya están disponibles, de hecho, este Gibran. Ya están, ya, ya están, ya. Ahí está el M5S, que fue el que entré. Y de hecho lo chequé directamente de la página de poco. Entonces, ya están disponibles. Pues sí, como hicieron el lanzamiento, ya a partir de ahorita ya van a estar disponibles en, la, en las tiendas en línea. Entonces, pues eso está bien. Ya, ya todos los que les interese, mira, aquí está el M5 normal y aquí están los precios igual. De, el M5 normal de, de, en pesos mexicanos, en pesos mexicanos está de 3.115 a 4.704. Y el M5S está de 3.500, eh, de 3.533 a 5.000, 5.000, ay, sí subió, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el más caro? ¿El blue? ¿Sí es? Ah, es que tiene... Ah, es que los complementan con accesorios. Ahora ya vi... Eh, ya vi por qué está más caro del precio que, que decía. Porque, por ejemplo, este es con la Mi Band 6. Ya ven, cosas de... Bueno, el estándar. El estándar de 628 está en 4300. Sí, el estándar de 628 está en 4.300. Entonces está bastante bien, la verdad. Eh, si están baratos, la... Sí, están baratos. Sí, están bastante bien, Ángel. Están muy bien los, los dispositivos. Ya este es el precio oficial. Ya entienda que en este caso es AliExpress. Y entonces para que, pues, para que ya, ya los pueden checar. Vaya, el estándar igual acá. 628 verde, 3.951 mil pesos, ponle tú el de 628 del M5 está, está muy bien la verdad está, está bastante bien banda, que tengan excelente día eh, gracias por pasarse un ratito a saludar eh, nos vemos en la noche ya saben por dónde y si no, búscanlo en las redes sociales ah, aquí está en la plataforma morada cuídense mucho, ya saben que los quiero les mando a todos un besote un abrazo Excelente día y excelente inicio de semana. Nos vemos guapos. Adiós. Ba 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 bye. bye, bye, bye. Dimitri Vegas, Steve Aoki Black like Mike, one, two, three, a legend. Dimitri Vegas, Steve Aoki.